Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Gómez. Vengo representando la organización de Plan. Este día yo vengo a hablarles aquí en nombre de esas madres que no pudieron venir, en nombre de esos niños que tienen sueño, en nombre de esos sueños que sostienen la esperanza de todos y cada uno de nosotros para poder lograr ser alguien en la vida. Traigo la voz de esas madres que no vinieron porque tenían que trabajar para que sus hijos tengan que comer y tengan fuerzas para poder seguir estudiando. Yo soy como cualquier madre que sueña ver a sus hijas realizadas como mujeres, pero también quiero mirarlas realizadas como profesionistas. Vengo este día a tocar las puertas para que se abran para un futuro mejor para nuestros niños. ¿Cómo podemos pedirles a nuestros niños que no se metan en problemas? ¿Cómo podemos pedirles que luchen por lograr ser algo en la vida? ¿Cómo podemos exigirles si les estamos cortando las alas de sus sueños? Estamos truncando sus ideales y hoy ustedes aquí, los legisladores, tienen la llave para que esa puerta se abra hacia un camino que les va a permitir a nuestros hijos llegar a una meta final. Y al final de ese camino ellos van a poder tener el colegio o la universidad. Nuestros niños son la semilla del futuro. Alimentémoslos con la educación. Yo amo a mis hijas y por ellas estoy aquí, para proteger su educación, como parte de la campaña para una educación de calidad. Estamos aquí para pedirles a nuestros representantes que de la misma manera en que como nosotros como madres protegemos de peligro a nuestros hijos, ellos también deben de proteger nuestras escuelas del peligro que están corriendo bajo los recortes. En este nuestro Día de las Madres, nosotros no pedimos flores, no pedimos perfumes ni regalos. Este día el mejor regalo sería obtener el compromiso del gobernador y de la Cámara de Legislativa que no hagan más recortes a las escuelas de nuestros hijos. Es tiempo de decidir si California quiere dar prioridad a intereses especiales, como la construcción de cárceles o darle más dinero a las grandes corporaciones, o si vamos a invertir en nuestro recurso más valioso, nuestros hijos y su educación. ¿Para dónde va California? ¿Vamos a seguir asfixiando nuestro futuro? ¿Será mejor que vamos a seguir recortando la educación de nuestros hijos y recortando nuestras venas hacia un futuro mejor? ¿O será que nuestros representantes aquí el día de hoy en Sacramento van a tener la valentía de extender los impuestos que se van a expirar en junio? Necesitamos movernos hacia un futuro mejor, en el cual el sueño californiano siga vivo y no regrese al pasado, en el cual pongamos en riesgo nuestro futuro económico. Recordemos que somos la potencia número uno en el mundo y que la economía de California es la número 8 mundial. Yo vine aquí en busca de un sueño mejor para mi familia y la mejor educación para mis hijas. Todos nuestros hijos se merecen una educación de calidad. ¡Sí se puede! ¡Sí!